Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día viernes 27 de julio de 2018. Un viernes importante para los mercados con la publicación del PBI de Estados Unidos. La primera de tres mediciones, la más importante, la avanzada, la que marca la tendencia del trimestre que ha terminado el 30 de junio y sobre el cual se espera un crecimiento casi explosivo, ya cerca de las tasas chinas, de las cuales se hablaba en su momento con un 5% que esperan muchos analistas, otros son más precavidos con un 4.2, 4.3. Lo cierto es que se espera un fuerte crecimiento de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre del año y esto podría generar un alza del dólar importante. Pero, ¿qué sucede? Al tener expectativas tan altas, una medición por debajo de esas expectativas podría cambiar el panorama de la moneda norteamericana en las próximas horas, una moneda que se vio fortalecida el día jueves con la presentación de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, hizo caer el euro, por supuesto subió el dólar por oposición y lo mismo hicieron las demás monedas. Se cayó la libra, el yen se mantuvo más o menos en la zona de 111, cayó el franco suizo y también las monedas vinculadas a las materias primas. ¿Qué nos espera para hoy? Justamente el dato de PBI que puede ser definitorio no solo para hoy, sino para los próximos días. Entendemos que por cómo se están comportando los pares principales antes del inicio de la sesión europea, que puede haber una aceleración del dólar en todos los frentes con un euro que cotiza por encima de 1.1630, pero se ve débil y vulnerable y podría inclusive quebrar la zona de 1.16 próximamente. También la libra esterlina que se vio, digamos, aliviada el día miércoles con los anuncios de Theresa May de que se va a poner a cargo de la negociación del Brexit, pero ayer ya le llegaron mensajes en contra de la Unión Europea. Esto también hizo trastabillar a la libra por motivos propios y en ese caso podría caer también la zona de 1.3050, cotiza ahora mismo a 1.3095, y el yen que, en nuestra opinión, tiene bastante para ganar, pero a partir del martes próximo, cuando el Banco de Japón se reúna para fijar su política monetaria, puede haber cambios importantes en el yen y esto podría generar también un desequilibrio en los pares principales de monedas, con caídas importantes de los pares cruzados, euro-yen, libra-yen y otros pares en los cuales intervenga la moneda nipona. De modo que un viernes interesante, un viernes importante, con buenas oportunidades de negocio de corto plazo, siempre con riesgo bajo, con baja exposición al mercado y muy corto plazo porque los mercados son imprevisibles en más largo plazo y conviene siempre ir siguiendo los movimientos más cortitos. Una excelente jornada de operaciones, un muy buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes.